Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a realizar el tomo número 3 del diario de aventuras de la Mute, o el diario de Benz. Así que empecemos. Ok gente, antes de empezar con las misiones, les quiero decir que este video se va a llamar Tomo 3, parte 1, ya que para poder finalizar este tomo nos va a tomar allí algunos días. Después les voy a decir por qué, así que no se preocupen. Vamos a abrir aquí el diario de aventuras y vamos a empezar con esta primera misión. Es bastante sencilla. Para eso tenemos que invocar aquí al Papu Guerrero. ¿Listo? ¿Por qué invocamos a este Papu, gente? Porque después vamos a tener que enfrentarnos a un boss. Vamos a entrar. Y ahora tenemos que ir con un NPC para poder completar esta misión número 1 del tomo 3. Listo gente, ya me encuentro con el NPC para poder completar esta misión. Se llama Om, es el jardinero del nacimiento. Voy a abrir aquí el mapa para que se puedan guiar un poco dónde estoy ubicado. Pero bueno, ahí he puesto gente la cámara rápida, así que yo creo que se van a poder guiar muy bien. Vamos a tener que hablar con este NPC. Vamos a darle conversar. Le damos continuar. Y listo, ya vamos a estar completando esta primera misión del tomo número 3. Vamos a ganarnos una moneda y también una flor llamada... Bueno, se llama flor que contiene la determinación del guerrero del fruto. Ahora, para poder completar la misión número 2, vamos a tener que hablar otra vez con este NPC y vamos a iniciar una misión sugerida. Vamos a continuar. Y aceptamos. Listo. Ahora tenemos que dirigirnos hacia acá para poder conversar con un NPC y seguir con estas misiones sugeridas. Una vez que ya estamos con el NPC llamado Muadia, vamos a interactuar. Le damos siguiente. Y ahora, gente, vamos a conversar para poder darle la flor. Continuamos y listo. Confirmamos. Ahora, gente, tenemos otra misión sugerida llamada la Guerra de los Mil Años, así que vamos a aceptar. Listo. Todavía, gente, no se nos ha completado la misión número 2. ¿Qué tenemos que hacer? Derrotar al cangrejo espalda de piedra menudo. Vamos a tener que venir hacia esta parte de acá, donde nos indica la autorruta. Acá vamos a encontrar a este NPC llamada Benz Moana. Vamos a conversar y vamos a continuar. Listo. Ahora, gente, para poder completar esta misión número 2 del tomo 3, vamos a tener que realizar las misiones de la Guerra de los Mil Años. Les voy a poner acá en una imagen de qué se trata estas misiones. Vamos a tener que derrotar a un boss diariamente, que es un cangrejo. En total son 5 cangrejos, así que serían 5 días. Y bueno, ¿qué nos pide la misión número 2? Derrotar al cangrejo de espalda de piedra menudo. Lo derrotamos y ya vamos a estar completando esta misión. Pero ¿qué pasa, gente? Que este cangrejo de espalda menudo lo podemos derrotar en el día 2, o sea, el día de mañana. Por ahora yo tengo que derrotar al cangrejo espalda de piedra bobo, ya que pertenece al día 1. Lo derroto y ya el día de mañana voy a poder derrotar al cangrejo espalda menudo. Así que voy a derrotar a este primer cangrejo. Vamos a interactuar con Moana. Y tenemos acá la primera misión de la Guerra de los Mil Años, que sería derrotar al primer cangrejo. Vamos a aceptar. Y listo. Nos dio este pergamino del cangrejo bobo para poder ya derrotarlo. También, este NPC, Moana,
nos puede dar un pergamino de transformación del guerrero Hoja de Pino. Tenemos que darle 10 puntos de energía. Y como pueden ver, acá tenemos este pergamino. Es igual a este, solo que el que nos da aquí Moana solamente es por un día. Ok, gente, así que vamos a matar a este primer boss. Vamos a tener que interactuar con este muñeco para poder invocar a este boss. Vamos a darle conversar y como pueden ver acá tenemos el pergamino. Le damos siguiente, continuamos y listo. Vamos a esperar que salga el boss. Listo, gente, ya hemos derrotado al cangrejo. Ahora, para poder completar esta misión, vamos a tener que venir con este NPC. Con el NPC que le entregamos la flor. Con Muadia. O como se diga, gente. Conversamos, le damos continuar. Y listo. Y bueno, gente, tenemos que esperar entonces el día de mañana para poder enfrentarnos al cangrejo espalda de piedra menudo y así poder completar esta segunda misión del tomo número 3. Así que voy a hacer un corte y vuelvo. Ok, gente, ya estamos acá en el segundo día y ahora sí vamos a poder derrotar al cangrejo de espalda menudo. Vamos a tener que hablar otra vez con Moana para que nos dé la misión de este día 2. Tenemos que matar entonces a este cangrejo para poder ya completar la misión. Ella nos va a dar el pergamino. Y acá podemos conversar para que nos dé un pergamino de transformación de inmortal. Ok, gente, así que lo voy a agarrar, ya saben, por 10 puntos de energía. Y ahora vamos a invocar a este boss. Conversamos y listo. Listo, gente, ya pudimos derrotar a este cangrejo y ahora vamos a tener que completar la misión. Vamos a tener que ir nuevamente acá con este NPC. Conversamos, continuamos. Y listo, ya estaríamos completando entonces esta misión número 2 del tomo 3. Ahora, gente, pasemos ya a la última misión. Nos dice ir con el comandante Jaranía y recibir el nombramiento de oficial. Para esta misión, gente, nosotros tenemos que recibir este tipo de título, que es nombramiento de oficial. Y para poder hacerlo, tenemos que derrotar nosotros a los 5 cangrejos. Ya hemos matado a los 2 cangrejos, al bobo y al menudo. Nos faltaría los cangrejos del día 3, 4 y 5. El astuto, el extraordinario y el combativo. Entonces, en mi caso, tendría que yo venir el día de mañana para poder realizar el cangrejo del tercer día. De igual manera, tengo que hablar con Moana, derroto a ese cangrejo y luego vengo aquí con Muadia para poder completarlo. De igual manera con el cangrejo del día 4 y el cangrejo del día 5. Es por eso, gente, que les dije al principio que este video iba a ser la parte 1. Ya después, en la parte 2, les voy a mostrar la finalización de este tomo 3. Así que, gente, hasta aquí sería todo. Eso sí, traten de hacer estos cangrejos del día 3, 4 y 5 en party, porque ya son un poco difíciles, para que allí, gente, puedan asegurar estas misiones. Pero si ustedes desean, lo pueden hacer solo. Pero como les digo, son bastante, bastante difíciles. Y por último, gente, traten de matar a todos los cangrejos porque en el tomo número 5, la última misión de ese tomo nos pide haber derrotado a todos los cangrejos y ser nombrado oficial. Así que es muy importante, gente, que maten a todos estos cangrejos. Les deseo bastante suerte y hagan estas misiones de la forma más tranquila, gente. Y listo, gente, hasta aquí sería el video de hoy. El día jueves les voy a traer el tomo número 4, ya que ese tomo sí se puede realizar. Solamente tenemos que
habilitarlo haciendo unas misiones sugeridas, pero ahora en la zona de las nutrias. Así que gente, espero que ese video también les llegue a ayudar. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar allí de ayudarlos. También si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.